¿Ustedes recuerdan, amigos, el caso en Santa Cruz de una niña que tuvo que enfrentar a su agresor, a quien le había hecho daño, en un juicio? La juez determinó convocarla a ella para que vuelva a relatar todo lo que le pasó con este sujeto. Ha sido realmente terrible este caso, ha tenido muchas repercusiones, movilización de derechos de la niñez, pero ya tenemos algunos avances. Y está con nosotros la directora general de la niñez del Ministerio de Justicia desde Santa Cruz, la doctora Ninoska Durán. Buenas noches, doctora, un placer tenerla en Todo a Pulmón. Priscila, buenas noches, gracias a ti por el espacio. Doctora, recordémosle a la población el caso en específico, por favor. Sí, el 7 de julio aproximadamente todos hemos sido testigos a través de redes sociales de la denuncia que se hizo en relación a una niña de 8 años que tuvo que ser sometida en una audiencia de juicio al careo con su agresor 3 años después de que se haya producido la violación. Posterior a ello, por instrucción del ministro Héctor Arce, nos hemos constituido justamente en julio de este año en Santa Cruz, y fue el ministro quien solicitó que se pueda investigar profundamente a estos jueces y además la destitución de ellos, porque básicamente enfrentaron a esta niña a una revictimización, generando todo una situación de daño inminente a la víctima y también a su familia. Consecuencia de aquello, el propio ministro se reúne con la familia y es el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima quien a partir de ese momento le brinda toda la asistencia legal y patrocinio en el proceso que llevaba esta familia por casi ya durante casi 3 años aproximadamente. Y es el 30 de agosto de este año que se instala la nueva, se apertura el juicio con un nuevo tribunal, puesto que el anterior fue destituido. Y es el día de hoy, aproximadamente hace unas 20 minutos, media hora, querida Priscila, que concluye esta audiencia de sentencia, y se lo sentencia este señor con 20 años por el delito de violación contra infante, niño, niña y adolescente. Esta información que está compartiendo con nosotros, doctora, es muy importante. Hemos recordado a la población qué caso era, y hace instantes nada más, allá en Santa Cruz, hay una determinación después de años y años de lucha de los padres que tenían que trasladarse hasta Santa Cruz para seguir el juicio contra el responsable. Ya hay una sentencia. Repítala, por favor. Así es, Priscila, 3 años, un poco más de 3 años de que esta familia ha peregrinado buscando justicia para su niña. El día de hoy, por unanimidad, el Tribunal 11º dicta sentencia de 20 años contra el agresor de la pequeña niña. No, es importante señalar que cuando se produjo la agresión sexual, la violación, la niña tenía apenas 5 años, ¿no? A partir de que el CEDAVI ingresa, y esto también es bien importante, se genera también el acompañamiento a la familia y se logra esta sentencia. Importante lo que está sucediendo en Santa Cruz, porque esto va a sentar también precedente, doctora, a que no se actúe de esta forma, pero ya se ha logrado justamente el tema de la sentencia contra el responsable. Pero, ¿qué pasa con la juez? ¿Hay un proceso que se le ha seguido? Es bien importante señalar lo siguiente, Priscila. Yo creo que este caso nos genera un precedente importante. El ministro Héctor Arce apenas conoció este caso. Él mismo señalaba con una contundencia importante que se destituya a estos jueces porque habían vulnerado los derechos de una niña víctima. Si bien es cierto que le corresponde al órgano judicial determinar este tipo de decisiones, el precedente es importante.
importante, puesto que los administradores de justicia y toda cuanta autoridad, sea del órgano ejecutivo o judicial, nos debemos a los niños y debemos garantizar profundamente en cualquier momento el interés superior del niño. El Ministerio de Justicia, a cabeza del ministro Arce, se va a constituir, como se ha constituido en este caso, en el veedor de garantías de todos los niños, niñas y adolescentes y de toda situación que pueda implicar cualquier situación fuera del contexto de la normalidad, retardación de justicia o corrupción que básicamente esté dañando a los niños. Esto es muy importante como precedente y también como esta firmeza que se ha asumido desde el Ministerio de Justicia para actuar en todos los casos en que los niños sean víctimas. Doctora, usted nos repite, por favor, en qué estado está, valga la redundancia, esta denuncia que se hizo contra esta juez, por favor. Es importante sentar precedente. Entiendo, Priscila, que los jueces han sido destituidos y es por eso que ha sido un nuevo tribunal a la cabeza del doctor Bejarano, que el día de hoy en el tribunal onceavo de Santa Cruz de la Sierra dicta esta sentencia condenatoria. Pero no solo basta suspenderlos, ¿verdad, doctora? ¿Ellos pueden ser pasibles de un proceso? Así es, corresponde a las medidas disciplinarias por el órgano judicial. Es importante señalar nuevamente, repito, la contundencia que se debe tener al momento del servicio que tenemos que dar como administradores de justicia y operadores y todas las autoridades para garantizar el interés superior del niño. En este caso no lo hicieron y es por eso que también el Ministerio de Justicia ingresó a una como veedor de garantías de la niña a solicitar la destitución a través del ministro Héctor Arce. Muchas gracias, doctora, por este contacto y por compartir con el país esta información importante, porque se está haciendo justicia con esta pequeña y se está haciendo un seguimiento a este tipo de denuncias que eran importante aclarar. Gracias, doctora. A ti, Priscila, muchísimas gracias. Un saludo.